Antonio, para adelantar un poco, ¿qué estábamos chequeando? Primer día de clases, listen las reglas del juego y se les dio una tarea de los estados financieros. Queda, ¿qué tarea? Estados financieros, listen, tenían que investigar de las cuentas, si no me equivoco. A ver, veremos un modo. Ya, listen. Otro lado centro. El mouse está malazo, che. No se compra otro lice. No, no tenía tiempo. Mira, hago clic en su canto y eso sí no entra. Y no sé si tampoco. Bueno, pues. Por este lado. Nada, tío. Nunca entro por este lado. Es el Facebook. No, no, oye. El link le paso, Luis. A ver, pasa. Ya está listo. Ya. Este es, ¿no? Sí, ese es el listo. Ya. Empezaremos entonces. No está grabando, Lisa, y no Sí. presta eso. Ahora voy a grabar. No dan las opciones de grabar. Cosa más rara, che. Aquí tiene que dar grabar. Tiene que habilitar aquí grabar. ¿Qué hacemos? El Charlie entiende más de esto, listen. No sé si está ahí, Charlie. Ese por peso. Voy a tener que iniciar otra reunión. Si no, es que estaba con mi
Estaba con la otra cuenta. Iniciar grabación. Voy a tener que pasar al otro link, no hay otro. Pues están viendo algo en pantalla, ¿ven algo? Nada. Bueno, les voy a pasar otro link y voy a cerrar ese ya. Van a echar nuevamente. Y ahí nos vemos entonces, hijo. Ahí nos vemos entonces. Oye, sobre el traje. No dice, ¿no? Tipo de, o sea, no tiene, no dice si va a ser camisa blanca o camisa negra o camisa celeste, ¿no? Yo voy a llevar una camisa celeste. En caso de que no nos preste eso, nos ponemos y nos sacamos foto. Eso haremos. Y te cuento que con la Sevilla es a las martes y miércoles 2:45. Entonces, una pregunta, hijo. ¿Qué utiliza la Sevilla para buscar grupo para que me esté uniendo? El día de hoy. Oh, miércoles 22 de septiembre de 2021, en la materia de gabinete de auditoría. Bueno, me dicen que les dé una tarea, ya me han verificado cuál es la tarea. Y habla sobre los planes de cuentas y sistemas contables, ¿no? Si han podido investigar a conciencia, se van a dar cuenta de que es un elemento que es primordial para poder implementar un sistema contable, ¿no? Cuando vas a implementar un sistema de contabilidad para una empresa, lo primero que tienes que hacer es diseñar su plan de cuentas. ¿Por qué? Porque el plan de cuentas es el lenguaje de la contabilidad, ¿no? De esa empresa. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver un poco sobre los sistemas de codificación y todos los pormenores relativos a los niveles, a la naturaleza de los niveles y esas cosas, ¿ya? Voy a buscar aquí un material, espérenme. Este primero. Sí, está a servir. Bueno, les vamos a pasar un plan de cuentas a todos ustedes, un plan de cuentas estándar que emergen o dan
dan pie a un balance general y lo vamos a ir analizando en detalle. Pero creo que no es este. Voy a ver si tengo otros para imprimir tarea. Creo que es este. Tampoco. Bueno, no hay. Vamos a ir armando nosotros entonces. Bueno, vamos a tener este balance general. Fíjense, aquí está el activo, el corriente disponible y las cuentas, ¿no? Lo que queremos poner en relieve son los niveles. Fíjense, cuando se codifica, se empieza con una codificación. Bueno, normalmente en Bolivia la codificación que se realiza es el sistema de codificación alfanumérico, ¿no? Pero la mayoría de las veces trae complicaciones combinar letras con números, por eso es alfanumérica. Entonces utilizan más la numérico decimal piramidal. Este es un sistema de codificación numérico decimal piramidal. ¿Por qué se llama numérico decimal piramidal? Porque, fíjense, lo que hace es emplear el sistema de codificación decimal. Utilizamos nosotros, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Números decimal, números del 0 al 9. Si ustedes cuentan en sus dedos, desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10 números, ¿no? Entonces, nuestro sistema de codificación decimal no va del 1 al 10, va del 0 al 9, por si acaso. Ese es el sistema decimal. Entonces utilizamos números del 0 al 9. Y vamos abriendo los niveles, aumentando un nivel más en esta codificación, fíjense. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Un primer nivel. Y ese nivel, por ejemplo, para el activo, representa un rubro. Entonces, vamos a poner aquí un nombre. Representa un rubro. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Que el primer nivel representa a un rubro. Fíjense. A ver quién más quiere entrar. Bueno, el siguiente nivel, aquí teníamos uno, ¿no? Ahora tenemos 1.1. El siguiente nivel. ¿Qué representaría? Activo corriente se denomina. ¿Qué representaría? A ver, dígame. El primer nivel es un rubro o representa el rubro. ¿Qué representaría el siguiente nivel? ¿Me están escuchando, Antonio, o El no? grupo dice. Ya, ok, sería el grupo. Muy bien. Ya, y este grupo lo vamos a diferenciar en verdecito. A su vez, se subdivide. Miren, el activo corriente se subdivide en disponible y seguramente más abajo está también el exigible, fíjense. Entonces, ¿qué representaría esto?
este nivel. Del subgrupo. Subgrupo, muy bien. Subgrupo. Vamos a diferenciar también con rosadito. Ahora, el siguiente nivel ya contiene, fíjense, cuentas. Estas son cuentas, caja, bancos, son cuentas. Entonces, ¿qué representaría? Cuenta Cuentas. matriz, Muy bien, cuenta las matriz. cuentas denominadas también de mayor, ¿no? Y lo vamos a diferenciar también. Parece muy, muy elemental, ¿no? Pero es la base. Si tú no dominas el lenguaje de esa empresa, que es su plan de cuentas, vas a estar en problemas. Ok. Ahora, miren que se va, por eso es piramidal, porque se va abriendo hacia la base. Miren. Bueno, decimal, porque emplea números del 0 al 9. Piramidal, porque se va abriendo hacia la base. ¿Ya? Entonces dice, a su vez, dentro caja hay otros dos niveles más o otro nivel más. ¿Qué sería entonces? ¿Qué nivel, qué nombre le pusiéramos a Caja Moneda Nacional? Caja Moneda Nacional está dentro de la cuenta caja. Subcuenta, dice. Subcuenta. Subcuenta, muy bien. Entonces, fíjense, ya hemos llegado a la subcuenta. ¿Qué color le ponemos? Amarillo ya tenemos, verde ya tenemos. Moradito, pero está muy... Moradito le pondremos. Bien. Y fíjense que está al mismo nivel Caja Moneda Nacional y Caja Moneda Extranjera. Entonces, son lo mismo, ¿no? Subcuenta también. Ahí está. Ya, hemos llegado al final de la base de la pirámide. Ahí es donde muere. ¿Ven? Pero podríamos tener algo más, sí podríamos tener algo más. Dependiendo ya de las necesidades de la empresa. De la necesidad de control que tiene la empresa. Por ejemplo, esto yo lo puedo abrir de esta manera. Y le voy a dar tres dígitos a este nivel para que vean en qué consiste. Esto, por ejemplo, se va a aplicar más al exigible, van a ver, pero lo haremos acá. Podría ser que la empresa, fíjense, tenga varias sucursales en todo el país y podría ser entonces que en cada una de esas sucursales tenga una caja. Y tenga caja moneda extranjera. Entonces, yo podría controlar, por ejemplo, que esta caja, que es en moneda extranjera, es responsabilidad de una persona específica, por ejemplo, de Pepe Sánchez. ¿Bien? Pero la denominación de este nivel ya no es su cuenta. Nosotros le vamos a llamar Cardex. Es un nivel que representa a un Cardex. ¿Qué es el Cardex? Por ejemplo, a ver, los que han trabajado ya alguna vez, por ejemplo, y han sido encargados de una caja chica, van a saber de lo que les estoy hablando. Y los que no han trabajado nunca, imagínense esto. A vos te ponen de encargado de caja chica. Y para un mejor control, la encargada de caja chica o el encargado, normalmente mujer, ¿qué hace? Se abre un cuadernito, ¿no? Se agarra un cuadernito y le pone caja chica. O sea, voy a controlar aquí, dice, mi caja chica. Y empieza a anotar todo, ¿no? La plata que recibe, la plata que va desembolsando, a quién le da, etcétera. Pues ese cuadernito es propio de su control. O sea, no es contable, es extra contable. Pero se lo puede volver contable. ¿Cómo? Asignándole una codificación dentro del plan de cuentas.
¿Se dan cuenta? Pero normalmente es extra contable. ¿Cómo lo podemos volver contable? Incluyéndolo en el plan de cuentas. Entonces, acá el encargado se puede hacer un cuadernito para su propio control. Es su CARDEC, si quieren ustedes. Se puede volver también contable, como les dije, asignándole un código en el plan de cuentas. Podríamos llegar hasta este nivel. Fíjense cuántos niveles tenemos ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Estos dos son 5, 6. Podemos llegar hasta el sexto nivel. Acá entonces, bueno, he ido hacia atrás. Esto debería estar aquí. O aumentar de aquí. Y ya. Entonces esto lo voy a traer aquí. Listo. Ok. Ya, y quedaría así. ¿Está bien? Sexto nivel. Nivel 6. Entonces, pero esta estructuración de esta codificación no es necesariamente estándar para todos los grupos del plan de cuentas. Por ejemplo, puede ser que yo en bancos no llegue hasta el sexto nivel. Fíjense, me quedo en el, son dos, cuatro, en el quinto nivel. O sea, no en todos los casos tengo que llegar hasta el mismo nivel. Pero mínimamente, esto voy a remarcarlo así para que resalte. Mínimamente deberíamos tener hasta el nivel de la cuenta de mayor. ¿Por qué? Porque en los estados financieros, fíjense, en los estados financieros, por ejemplo, voy a abrir una pizarrita. Bueno, fíjense, si yo tuviera aquí un balance, a poner el título Balance General. No me he conseguido el cuantecito, pues amigo, hasta ahora. Yo no he tenido tiempo. ¿Me están escuchando bien? Antonio. ¿Qué dice? Ya, miren, tengo el activo. Dentro del activo tengo el activo corriente. Sus otros nombres también son circulante, ¿no? Otros lo llaman también a corto plazo. Ya, dentro del activo corriente, por ejemplo, tengo el activo disponible. Y dentro del activo disponible, por ejemplo, tengo caja. Entonces, este es el nivel que normalmente es utilizado para presentar importes de los estados financieros. Y aquí le pongo, por ejemplo, 10.000. Entonces, si bien yo puedo tener hasta el sexto nivel, normalmente, mínimamente en los estados financieros, se tiene que llegar hasta el nivel de cuenta de mayor. Por eso aparece caja, bancos. No aparece, por ejemplo, normalmente en un balance, no aparece de esta manera, ¿no? No aparece caja moneda extranjera Pepe Sánchez.
lo que aparece es esto, ¿no? Normalmente. ¿Está bien? La cuenta de mayor, caja. ¿Están de acuerdo? ¿Así normalmente han visto un balance o no? Sí, dicen. Ya ahí, por ejemplo, le podemos poner ahora bancos, ¿no? Bancos. Y su importe. Bueno, si podemos emplear los importes de acá, mejor, ¿no? Caja era 12.000 y bancos 24.500. Entonces vamos a borrar esto. Todo pequeño. 12.000 y 24.500. A ver. 12.000 y 24.500. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que normalmente se presenta en los estados financieros. Pero aquí viene lo importante. Quiero que atiendan a esto. La auditoría no se realiza al mayor nivel. La auditoría siempre se realiza al menor nivel. ¿Por qué? Porque este nivel se denomina también transaccional. Es un nivel transaccional, el mínimo nivel. A ver, voy a intentar escribir acá. Ya. ¿Por qué? Porque el mínimo nivel, que es este, le vamos a denominar mínimo nivel. Llamado también transaccional. ¿Por qué le llamamos transaccional? Porque es en este nivel que se introducen las transacciones o se realizan los cargos y abonos. Cargos y abonos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si yo quiero hacer un asiento de un depósito bancario, si yo quiero hacer el asiento de un depósito bancario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, agarro el código. En la contabilidad, en la vida real, no se manejan los nombres, se manejan los códigos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar este código, ya, fíjense, este código voy a agarrar. A ver, díganme, uno, díganme. Uno, el mínimo nivel, Caja Moneda Extranjera, Pepe Sánchez. Uno, uno, cero, uno. 01 Muy bien. 02 Excelente. y Cero, cero, 00 uno. ¿No? Entonces, bueno, en este caso, 001 claro, si es un depósito bancario, debería ser al revés, ¿no? O sea, lo que he puesto es al debe y tendría que ir al haber. Entonces, voy a hacer el haber primero. Trae con celeste ya para que resalte más. ¿Cuánto es celeste? Ya, de nuevo. O sea, voy a hacer el haber primero. Uno, dijimos. Uno. Cero, uno, cero, uno. 02 001. Y como es un depósito bancario, va a entrar al banco, ¿ya? Y como es moneda extranjera, fíjense, acá yo tengo la cuenta, miren, aquí está, Banco Unión Moneda Extranjera. Entonces al debe voy a tener, a ver, 1, dígame, 1. ¿Quién me dice? Uno, dos, 01. uno, 01, cero, dos, cero, Ya. dos. ¿Qué más? Otro 02 más, ¿no? Porque fíjense que moneda extranjera es 110102 02. Ya. Entonces, fíjense que la transacción no ha sido caja, no ha sido bancos, perdón, esto. Contra caja, sino que más bien ha sido color verde, ha sido
Esto, ¿no? Ha sido Banco Unión Moneda Extranjera contra Caja Moneda Extranjera Pepe Sánchez. Así ha sido el asiento. Fíjense, ahí está. Ahí está el debe y ahí está el haber. Ahí está. El debe y el haber. ¿Pero qué hemos utilizado para registrar esta transacción? Esta transacción es un depósito bancario, ¿no? Depósito bancario. Lo que hemos hecho es utilizar o recurrir al mínimo nivel, llamado también, fíjense, aquí está, nivel transaccional. ¿Por qué? Porque es a ese nivel que se introducen los registros contables, llegando a efectuarse tanto cargos como abonos. Entonces, si nosotros queremos proponer como auditores un ajuste contable, por ejemplo, no vamos a proponer pues caja a bancos o bancos a caja, sino que vamos a emplear el plan de cuentas de la empresa, que es el que expresa su lenguaje contable, y vamos a extraer el mínimo nivel transaccional para poder proponer este asiento. Por eso es la importancia de conocer primero a detalle el plan de cuentas de la empresa que vamos a auditar. ¿Por qué? Porque es su lenguaje, representa el lenguaje de su contabilidad. Y tenemos que hablar el mismo lenguaje que habla la empresa cuando vamos a proponer, por ejemplo, un asiento. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es la otra? Bueno, me voy a poner aquí primero. ¿Por qué entonces? ¿Por qué tenemos que conocer el plan de cuentas? Voy a poner así como pregunta ya. A ver, ¿por qué tenemos conocer el plan de, voy a ver bien, cuentas de la empresa? Primero, ¿por qué? A ver, dígame. Primero y segundo voy a hacer. ¿Por qué? Dígame. Porque el plan de cuentas nos ayuda a poder realizar las transacciones de la empresa, Lice. Ok. Ya. A ver, si yo quiero revisar, si estoy revisando, por ejemplo, en una auditoría financiera estoy revisando la cuenta, una cuenta de gasto, por ejemplo. Energía eléctrica. ¿Ya? Energía eléctrica. Entonces, tengo un débito a la cuenta de gasto de energía eléctrica. ¿Y qué es lo que tengo que verificar? Y dice que es 10 mil. ¿Qué es lo que tengo que verificar como auditor? ¿Qué es? La factura, Lice. Muy bien, la factura. ¿Y la factura qué es? Es documentación de respaldo, ¿no es cierto? Se denomina documentación sustentatoria original. Es decir, que el auditor tiene que verificar que se cumpla con el principio de la verdad material. ¿Qué significa? Que si la empresa está registrando 10.000, exista un documento de respaldo con todas las condiciones requeridas como para poder respaldar ese débito en la cuenta de gasto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar. ¿Por qué dice tenemos que conocer bien el plan de cuentas? Porque nos permite, ¿ya? Nos permite verificar el cumplimiento de la, entre comillas, voy a poner verdad material. De aquí va a salir otra tarea, Antonio, investigar qué es la verdad material, ¿ya? Acerca de un, voy a abreviar, hecho económico. Pues, ¿qué implica esto? Que vamos a verificar la documentación que sustenta el registro contable. En este caso, una factura, ¿no? Si estoy pagando energía eléctrica, voy a tener una factura. ¿Está bien?
¿Y por qué tenemos que conocer? Porque nos permite conocer el lenguaje contable de la empresa auditada. Pero esta es la importante, ¿no? Porque nos permite verificar el cumplimiento de la verdad material acerca de un hecho económico. Es decir, que un registro contable esté adecuada y suficientemente respaldado con documentación sustentatoria original fehaciente. En este caso, por ejemplo, una factura de luz. ¿Se entiende? Entonces, yo no puedo verificar si yo me voy a revisar este nivel nomás caja, no voy a poder verificar que se cumple la verdad material, ¿no? O sea, no voy a poder verificar el documento sustentatorio que respalda la transacción. Entonces, por ello, el auditor lo que debe hacer siempre, siempre es llegar al mínimo nivel, denominado también nivel transaccional. ¿Dónde estarían, no, Antonio, esas cosas que teníamos? No encuentro, che. Esto ya teníamos bien hechito. Antonio. Ya. Oh, puede que esté aquí, a ver. ¿Está tomando su tecito? Ah, ves, aquí tenía. Bien, me sirve esto. Ok. Bien. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos primero que conocer a cabalidad el plan de cuentas de la empresa. Y segundo, porque ya en lo que significa la ejecución de la auditoría, nos permite cumplir con la verificación de la verdad material, ¿no? Que quiere decir que se está respaldando adecuadamente todos los registros contables de la empresa. Y en realidad, ¿qué es hacer una auditoría? Es verificar, ¿no? Los registros contables que estén adecuadamente realizados y sustentados. ¿Está bien? Y no podemos revisar el 100% de las transacciones, lo que hacemos es tomar una muestra, ¿no? Por eso ahí entra el muestreo, ¿no? Los tipos de muestreo estadístico, a criterio, etcétera, etcétera, para poder ejecutar lo siguiente. ¿Cómo verificamos que una transacción esté adecuadamente realizada? A través de las... ¿Quién me dice? A través de las normas de auditoría, dice. Ya, a ver, ¿por qué me he ido aquí? Espera un cachito. Marcador amarillo. A través de los procedimientos de auditoría. Auditoría. ¿Cuántos tipos o clases de procedimientos de auditoría conocen? Los de cumplimiento, llamados también de control, y los procedimientos sustantivos. ¿Está bien? Los procedimientos de control o de cumplimiento se refieren a la parte referente al control interno. En cambio, estos se refieren a la verificación de los saldos de las partidas expuestas. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir cuáles son los tipos de auditoría? No he dicho tipos de auditoría, sino de procedimientos de auditoría, ¿no? Y están aquí procedimientos de control o de cumplimiento y los procedimientos sustantivos. ¿No se está viendo en la pantalla? Se ve, licen. Ok. Los de cumplimiento se emplean para verificar el control interno, ¿no?
y los sustantivos se emplean para verificar los saldos de las cuentas. Pero ¿qué es lo que verificamos siempre? El nivel transaccional, ¿no? El mínimo nivel. No el máximo nivel. Espérame un cachito, por favor. Entonces, dentro de la estructura del plan de cuentas, dentro de la estructura del plan de cuentas, fíjense, hemos visto varios niveles. En algunos casos se puede llegar al sexto nivel. En algunos casos se puede quedar nomás acá en el nivel de mayor, que es el cuarto nivel, ¿ya? O se puede llegar hasta su cuenta, o se puede llegar hasta cargos, ¿no? Entonces no se olviden, rubro, grupo, subgrupo. Mínimamente tienes que llegar a este nivel para presentar tu avance. Y también puedes tener subcuentas o puedes tener incluso cargos. Entonces, ¿y cómo verifico? Si yo ya he verificado el mínimo nivel, ¿cómo verifico que los saldos de los niveles superiores están correctos? Entonces acá he obtenido, he encontrado recién, tenemos los denominados niveles de agregación. Entonces, este nivel, este nivel es el nivel transaccional, fíjense. Acá está. El mínimo nivel es el nivel transaccional. ¿Ya? ¿Cuál es su particularidad? Su particularidad es... Mariana, por... Un ratito, me está hablando mi hija, ¿ya? Hola, mami. Antonio, Antonio, Charlie, tengo que salir con mujeres un rato, o sea que vamos a quedar aquí ya. Lo que quería poner en énfasis es esto, ¿no? Si yo verifico el mínimo nivel, es decir, indirectamente estoy verificando los demás niveles. ¿Por qué? Porque se van sumando nomás. O sea, si yo sumo los cardex, voy a tener subcuentas. Si yo sumo las subcuentas, voy a tener la cuenta. Si sumo las cuentas, voy a tener el grupo. Si sumo los grupos, voy a tener el subgrupo. Y si sumo los grupos, voy a tener el rubro. Entonces, esto ya es por agregación. Entonces, vamos a tener dos niveles en nuestro plan de cuentas: el de agregación y el transaccional. Eso quiero que pongan en su cabeza. Y vayan para mañana un poco viendo esto. Sáquenle fotito o lo que sea. Entonces, dos niveles vamos a tener en el plan de cuentas: de agregación y transaccional. ¿Cuál es el transaccional? Aquel donde se aplican los procedimientos sustantivos. ¿Está bien?
¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, entonces vamos a detener la grabación y nos estaríamos viendo mañana, Charlie. ¿Le dice a Antonio Sí, sobre la tarea lo va a subir al módulo. qué tarea? Lo que estaba hablando sobre. Sí, no, pero eso voy a dar el jueves. Y entregan martes, o sea, tenemos tiempo. Hazme el recuerdo que tengo que dar esa tarea, Charlie. Esa es la tarea de esta semana. Lice, Dime. ¿podrías mostrar nuevamente la pizarra, por favor? ¿Ya? Buenos días, licenciado. Dime. Disculpe, ¿nos podría dar hasta fin de semana para subir la foto en el Moodle, por favor? Ya, Charlie, vean con Antonio eso. Ya, nos estaríamos viendo entonces mañana y al Antonio le dice que un poquito más tarde la clase a las 8:15. Ya tengo que salir un cacho. Ya, ok, chao.